muy buen día. Nos encontramos a 29 de enero del 2012 en la sección Palabras Sueltas del semanario La Semana de Diario Expreso, al 29 de enero del 2012, con una entrevista preparada por la redacción de Semana al doctor Rodrigo Borja, nuestro ex presidente de la República, quien no tiene reparos en afirmar que ama el ceviche y que su mejor elección de democracia la recibió de Olof Palme de Suecia. Aquí tienen ustedes las preguntas planteadas a don Rodrigo. La primera: ¿conoció a alguien que le cambió la vida? Su respuesta es sí, yo. El resto lo pueden apreciar mediante lectura. Otra pregunta: ¿hay algo que quisiera decirle a alguien? Que no use la palabra transparencia, porque no hay pillo redomado que no lo utilice varias veces por minutos. ¿Con qué animal se identifica? Con el hombre. ¿Qué le decían de cariño de niño? Borjita. ¿Qué es lo que más admira en una mujer? Todo, por dentro y fuera. ¿Cree en el amor a primera vista? Esto queda para vuestra lectura. Finaliza: me costó conquistarla con esa muchacha. De gris tengo 4 hijos, 11 nietos. ¿En qué parte del mundo le gustaría vivir su mayor aventura? Si la aventura es buena, en cualquier parte. Si su vida fuera llevada al cine, ¿cómo se titularía la película? La película se llamaría Una verdad incómoda. Don Rodrigo, ¿con qué personaje histórico se identifica? Quisiera identificarme, guardando las distancias, con algún líder revolucionario. ¿Algún anécdota laboral? Si no fuera político, ¿a qué le habría gustado dedicarse? ¿A qué le gustaba jugar de niño? Acompañaba a mi padre a cazar venados en Cayambe. ¿Cuál ha sido su mayor logro hasta hoy? Mi enciclopedia. Su más grande derrota: la pérdida por 3 votos para presidente del Consejo Estudiantil del colegio. ¿Qué objetivo le quisiera alcanzar don Rodrigo? Tocar guitarra. ¿Qué ficha de ajedrez le gustaría hacer? Peón. ¿Cómo se ve de aquí a 10 años? Con menor velocidad en el tenis. Y a 20 años, con dificultades para el saque. ¿Tiene algún amuleto o objeto preferido, don Rodrigo? ¿Qué va? ¿Quién elige su vestuario? Yo. Por eso Vistazo me colocó cuando era presidente como el tercero peor vestido. ¿De qué se arrepiente? De no haber trasladado la escuela de capacitación de choferes a la administración del Estado. ¿Qué le debe a usted la vida? Casi nada. ¿Usted qué le debe a la vida? Todo. Don Rodrigo, muchas gracias por ponernos este pedacito de historia y poner de relieve, mediante el trabajo de redacción de las semanas, las facetas y aristas humanas que reviste su labor en el ámbito investigativo, político, ciudadano en nuestro país. Muchas gracias a todos. Esperamos que esta entrevista leída sirva para todos, especialmente a los novatos dentro y fuera del ESPOL. Muchas gracias.